me llamo Brenda, trabajo acá en el Blue Group, en verdad. Estamos localizados en la playa de Jericoacoara, contamos con 6 hoteles, todos cerca de la playa, muy linda, dentro del Parque Nacional de Jericoacoara, que está localizado acá en el Ceará, cerca más o menos a 4 horas de distancia de Fortaleza, donde está el aeropuerto internacional. Estamos acá cerca de la playa, el hotel sale el desayuno, el restaurante está a frente de la playa, entonces estamos en una localización muy rica, muy linda. Acá es una playa muy tranquila, muy turística. En verdad el turismo llegó acá en Jericoacoara por volta de 1984, más o menos, por un jornalista y que vio todas las bellezas naturales que tenemos acá. Estamos con la duna del Pordosol, que es muy lindo, uno de los Pordosoles más bellos del Brasil. Si puede llegar en 4x4, buggy. Tenemos excursiones por las playas, por las lagunas muy lindas, que son la Laguna del Paraíso, la Laguna Azul, el Buraco Azul y otros puntos muy lindos también acerca de las lagunas. Muy rica en, como puedo hablar, en cachú, donde es muy conocido, la castaña del cachú también es una cosa tradicional, típica del lugar. A mí el jazmín que está detrás tuyo, esa planta es soñada, jazmín blanco y amarillo. Sí, es muy linda, tiene un olor, un perfume muy bueno, muy gustoso. La bebida típica de Jericoacoara es las caipirinhas, que acá en la calle principal, cerca de la playa, hay nativos con tiendas con diversos drinks, mas el más conocido es la caipirinha. Tenemos contacto directamente con la naturaleza. En la construcción del hotel dejadas la vegetación nativa y coqueros, otras plantas que lo respetaron. Que lo respetamos la naturaleza, claro, ¿no? En la construcción del hotel para no agredir tanto. Agradezco a ustedes y el programa y mucho gusto por recibirlos y un besito a todos. Venga a Jerí cuando puedan, porque es un lugar muy lindo de venir. I don't